Porque sos una desvergonzada. Tu madre. Mamita es muy buena. Sí, te escucha. Muy buena. Mi mamita es muy buena. ¿Acaso no puedo querer a mi mamita? Víctor, hoy cumplís 9 años. Ya no sos un niño. Entonces el año que viene seré un hombre. Claro. Un hombrecito. Claro, y tenés que ser razonable. De modo que así podré razonablemente tratarte de puta. A menos que consientas hacer conmigo lo que haces con los otros. ¡Mocoso! No vas a negar que te acostaste con mi padre. ¡Andate! Brindo por su hija Esther y brindo por Lili, la mucama perfecta de la casa. Está bien, bravo, hijo. Muy bien, ahora recítanos algo, Víctor. No sé nada. Ay, no te hagas el tímido. Recita, supongo que el señor y la señora Mañano te asustan, ¿verdad? Es por el general. Vamos, Víctor, todo el mundo sabe una poesía. Algunas hablábamos, recita una poesía. Ay, sí, recita también. Se la dedico a usted, a la patria. ¡Pido la palabra! ¡Es tuya, Antonio! ¡Sentate! ¡Déjalo, mamá! ¡Sentate! Víctor, te tomás demasiadas atribuciones con el señor mayor. ¡Habla, Antonio! ¡Silencio a todos! ¡Ay, qué niños tan encantadores como me gustan! Además, son tan altos. ¡Ay, los voy a abrazar! ¡Sí, sí, sí! ¡Para mí van a terminar casados! ¡Ay, no! Sin la menor brisna de viento. ¡Qué metáfora, general! ¿Qué es lo que dije? Me parece que dije lo contrario de lo que pienso. Siempre digo lo contrario de lo que pienso. Usted que es una persona inteligente, Carlos, se habla de tuya, por supuesto. Tráteme de estúpido también. Claro, si usted piensa que es inteligente, debería decir que es completamente idiota. Sí, Víctor, en ese caso, vos sos el más perfecto de los cretinos. Después de usted, mi general. Bueno, basta, voy a poner punto final a esta situación. Víctor, saluda a todo el mundo y anda a acostarte. ¿Con quién? ¿Cómo con quién? ¿Cómo? ¿Con tu madre? ¿Con Esther? ¿Con Daniela? ¡Carlos! ¡Ah, bueno! Oh, bueno, ahora yo no entiendo estas comedias entonces, yo no entiendo nada. Víctor cumple 9 años, me preguntan con quién se quiere acostar y yo le digo con la madre, con la hija, como podría haber dicho con el papa. ¿Eh? Ah, oh, bueno. Entonces, ¿con quién quieren que se acueste la criatura? A ver. Con la sirvienta. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Me haces sonrojar! Yo me quiero acostar con Víctor. Ay, él has estado otra que se mete. ¿Usted, general, no se quiere acostar con Víctor? Si digo que sí, me creerán. Y si digo que no, creerán que pienso lo contrario. ¡Es el colmo de la depravación! ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Hablaba conmigo mismo. Me decía que soy un sinvergüenza. Hoy festejamos mis 9 años y hago llorar a mi madre, intranquilizo a mi padre, le enveneno la vida a la señora Mañó. ¡Oh! ¿Pero quién soy? ¡Me he transfigurado! ¡Ya no me llamo Víctor! Ya me iba a encontrar esta necesidad inmunda más fuerte que yo. Y peor, mucho peor, si trato de evitarla. ¡Ay, me mataré! ¡Me mataré! ¡Juro que si esto continúa, me mataré! ¡Pero qué desgracia! ¡Así ríanse! ¡Sí, ríanse! ¡Ríanse! ¡Qué me importa! ¡Qué me importa! ¡Ya estoy acostumbrado! ¡No los culpo! ¡Yo no me quiero comprender! ¡Hay que sentir, papá! ¡Ay, Víctor! ¡Víctor, vení! Vení aquí a mis rodillas. Vos también, Esther. No, 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 no. A mí me da miedo esa mujer. Me da miedo esa mujer que se tira pedos todo el tiempo. Que tiene cara de puta. ¡Ay! ¡Pero vení para acá, espantapájaros! ¡La voy a parar si se cae la fuente y se ahoga! ¡Ahogarse, Dios sí. mío! ¡Qué lío! ¡Qué lío, por Dios! ¿Qué les hice, Víctor? Nada. Sale a su padre, que es loco. ¿Cómo? Estoy muy bien sobre sus rodillas. Ay, sentate un poquito mejor. Dije sobre sus rodillas, pero es sobre sus muslos que estoy. Ay, Víctor, Víctor. Así que cumplís 9 años. ¿9 solamente? De hecho, tengo 9 años. No tuve noción de la edad hasta los 4 años. Hicieron falta 4 años para darme cuenta del retorno periódico del 12 de septiembre. Quizás puedan probarme un día que han hecho falta 100 años. Nada se opone a que yo tenga más de 100 años. Ay, ¿qué decís, Víctor? Digo que quizás tenga 105 años. Ay, pero no, eso es imposible, Víctor. Nadie vive hasta esa edad, ya deberías estar muerto.
ni siquiera mi muerte probaría que los tengo. Se muere a cualquier edad, de todas maneras. Es posible que me muera pronto, para mantener esa duda, para darme la razón, por cortesía. Ay, a ver, sentate un poquito más arriba que te vas a caer. Ven. Tenía razón, estoy mejor así. Víctor, mira, va a ser mucho mejor que me retire antes de que ellos regresen. No me estoy sintiendo muy bien, así que perdonadme. Sí, sí, ahora quédese un momento más. Cuando los oigamos venir, entonces sí, si usted quiere, váyase. Bueno. Ha, 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 ha.